empezado a grabar ya un poquillo tarde. Es que se me ha hecho tarde para almorzar y todo. Porque mira, estoy almorzando ahora, pero ya he ido al gimnasio. Me he tomado esta mañana un kiwi y un cafelito con leche y me he ido al gimnasio. Porque había quedado con la monitora, con Gema, que ella iba a venir a las máquinas y me dice, si te vienes, te ayudo y te enseño. Es la primera vez que yo voy a un gimnasio, uso máquinas y sé realmente cómo se usan, cuál es su función. Además, no todos son máquinas, hay pesas. He trabajado brazo, bíceps, tríceps, hombro, pierna y glúteos. O sea, he hecho hoy un ejercicio completo, súper contenta porque además me adapta mucho el ejercicio. A ver cómo explicarlo. Está todo el rato pendiente de mi espalda, de mi rodilla, de que haga bien las posiciones, de que no me haga daño en los brazos, de que no me haga daño en ningún sitio, de que no me cargue... no cargarme con un peso que no podría, que me podría ocasionar una lesión. De verdad, increíble. Me dice, al final te gustará más la sala que mis clases. Digo, no lo verán tus ojos. Me encantan sus clases, es una cosa... Además, ella fue la que me dijo, el profesor de Pilates es muy bueno, ¿ves? Y tengo que decir que me encanta Pilates. Todavía hay cosas que no soy capaz de hacer, tengo mis limitaciones, pero yo creo que poquito a poco, además tengo un equilibrio pésimo, pésimo. Poco a poco. Bueno, pues estoy desayunando una tostadita con queso. Bueno, estoy tomándome dos tostaditas con queso fresco y un cafito con leche. Sin azúcar ni nada, José viene ahora. Bueno, por cierto, os he puesto al principio del vídeo mi ratito de gimnasio para que lo veáis, José viene, bueno, ahora. Está cargando, cuando acabe de cargar dejará el camión, vendrá. Tiene ahora a las 5 en la peluquería para cortarse el pelo. Yo antes de irme ya he hecho el pan, me he dejado la casa recogida. Hoy valía la pena madrugar porque así ya lo tengo todo hecho. Ahora recojo esto en el lavaplatos. Hoy voy a grabar una receta de aprovechamiento que va a estar increíble. Y quiero dedicarme pues estos días a estar con él, a salir, a pasear, ¿qué os parece? Tiempo en pareja y tiempo de calidad. Pues aquí me voy a quedar desayunando, que tengo hambre, aunque no lo parezca. Hacía mucho tiempo que yo no sentía hambre, fijaros, yo, sabéis que hago mis comidas porque hay que hacerlas y así nunca llego a la siguiente comida con sensación de hambre y evito el caer en la tentación de picar y cosas así. Pero ahora sí que he llegado del gimnasio y tenía hambre. Digo, pues voy a aprovechar, voy a almorzar y así, bueno, pues ya cuando llegue José, pues ya comemos tranquilamente. Ya han pasado 3 horas, 3 horas y media desde que he almorzado y ya no llego a la comida con esa sensación de hambre. Que ya os digo que hacía mucho tiempo que yo no sentía hambre. O sea, el decir, es que tengo hambre, me comería lo que fuera. Pues por suerte era el almuerzo. Si me pilla que es la hora de comer, igual hubiera tenido un pequeño desliz. Hubiera picado algo indebido. Menos mal que no tengo ni cosas raras así calóricas, pero tengo una bolsa de patatas ahí de José y claro, en estos casos eso es una tentación, es rápido, pum, y a comer y no, hay que evitarlo. Por eso no se puede tener hambre, no se puede llegar a la comida siguiente con hambre, no hay que dejar que el hambre nos ataque. Truquito. Bueno, pues acabo de editar el vídeo. ¡Yuhu! ¡Qué cansadita estoy! José ha ido a cortarse el pelo, no creo que tardaría mucho en subir, porque tenía que cortarse el pelo e ir a mirar si lo de las fotos estaba abierto para hacerse las fotos para lo del carnet del CAP. Estoy aquí en mi mesa y no, de verdad, estoy mirando esta foto y es que me encanta. Mirad qué foto. Es que me encanta esta foto. Es muy monis. Pues eso, que estoy un poco moñas, ¿no? Bueno, pues ha salido el sol, por fin ha salido el sol. Y ahora queremos, a ver si José viene motivado y queremos ir a comprar. Mañana está cerrado, el domingo también y el lunes también. ¿Qué pasa? Que podemos ir mañana o el sábado. O sea, podemos ir hoy o el sábado. Y como yo conozco a José, le digo, pues vamos hoy, compramos lo que hace falta comprar. Que, a ver, porque ahora quiere comer pescado mañana. Y claro, para comer pescado mañana tenemos que ir hoy a comprarlo. Y no voy a ir solo a comprar 2 filetes de pescado. Porque dentro de un rato me dirá, ay, ¿y si compro? Es que me apetece. Se va a pasar el día yendo y viniendo del supermercado y me va a salir más cara la broma. Entonces digo, pues vamos a comprar hoy y ya está, y así luego lo tenemos. Así que a ver ahora cuando venga qué tal está de motivación para ir a comprar, y ya me quito el tema compra, me lo quito de encima, que es que sabéis que es algo que no me gusta, pero nada, nada, nada. Y es lo que hay que hacer la compra, no sé lo que necesitará para el camión, lo que le hará falta, pero bueno, lo tengo claro, que tengo que ir a comprar y cuanto más tarde lo deje, peor. Así que nada, voy a ver si viene de cortarse el pelo, que a nada que le crece un poquito. Si yo fuera a la peluquería tantas veces como va él, estaríamos arruinados, pero totalmente. Es que le crece un poquito el pelo y ya, uff, es que me sudo, es que me molesta, es que me duele, es que... Todas son excusas. Yo creo que le gusta es al peluquero y sentirse así guapetón y mimaillo. Pues nada, ahora os lo enseñaré cuando venga. Voy a acabar el vídeo que se está procesando todavía. Y en cuanto acabe de procesarse y se suba, descanso ya de ordenador, que creo que por hoy ya me lo he ganado. Mira qué guapo, que se ha cortado el pelo. Sí. ¿Qué ha pasado en el Carrefour? ¿Qué pasó de aquí? La cola que había para pagar. Hemos salido de casa a las 5:30 de la tarde, cuando ha llegado el peluquero, y son las 8, y hemos acabado el Carrefour, y lo del Mercadona, que es agua y toallitas para José, no vamos. O sea, literalmente no vamos, de la gente que hay hoy comprando. Se conoce que todo el que no vino por el mal tiempo se ha venido ahora. Así que nos vamos a casita, a aparcar el coche, que esa va a ser otra odisea, y a subir la compra, que también ya hay bastante. ¿Quieres decir algo? Uy, está serio, serio. Este es como Sansón, le quitan el pelo, le quitan la gracia. A Sansón le quitaban la fuerza, a José la gracia. Ay, pues ya estamos en casa, ya hemos grabado la compra, ya hemos colocado la compra, hemos dejado lo del camión aparte y José se ha ido al balcón a ver TikToks y a fumar, que es lo que tiene. Y ahora nada, en un ratito haremos la cena porque ya son las 9:45, si es que no paramos. Ahora haremos la cena y a ver si vemos una peli o algo esta noche. Que mañana, a ver si quiere. Mañana es fiesta, está todo cerrado y, bueno, aunque aquí, sábado, domingo y lunes, hay tiendas que abren, o sea, Carrefour y Lidl, ponía que el domingo abrían. No seré yo la que vaya a comprar un domingo, porque un domingo santo o lunes santo, porque considero que tienen derecho a tener fiesta. Y si la gente va a comprar, pues los supermercados tienen excusa para hacer trabajar a la gente en los festivos, pero si no va nadie... Se lo pensarán dos veces antes de volver a abrir, gastar luz, gastar todo, pagar sueldos un poco más, supongo que estos días los cobran o los tienen. En Andorra, por ejemplo, son recuperables. ¿Qué quiere decir? Que luego en vez de una semana tener 2 días, pues tienes 3. Es como si fuera un día doble. Trabajas hoy, pero tienes un día más de fiesta. Se recupera. Aquí no lo sé cómo funciona. Pero vamos, que yo creo que si no fuera nadie, no abrirían. Y la gente podría hacer planes con su familia de salir a pasar la Pascua como todo el mundo. A todo el mundo le gusta estar de fiesta en Pascua. Pues seamos previsores. Y lo mismo que hoy había una cola en el Carrefour que llegaba hasta donde Cristo perdió la bicicleta, que digo yo. O sea, que es que quedaba media vuelta al Carrefour la cola. Dentro. O sea, la gente se volvía loca cuando empezaban a seguir la cola y se veían tan lejos. Había gente que decía, madre mía. Pero nadie se iba, ¿eh? Todos se quedaban ahí en la cola. Nadie se iba. Así que bueno, pues que tampoco, si somos capaces de hacer una cola para comprar para un día, pues lo hacemos para comprar para 4 y ya está, que no pasa nada por no ir cada día a comprar. Pero bueno, es lo que hay. Y mientras haya gente que vaya a los festivos y no respete los festivos, pues seguirán abriendo y seguirán obligando a la gente a trabajar en estas fiestas. Pues nada, voy a ver si José quiere entrar, que cada vez que abre me quedo heladita, ¿eh? Y hacemos algo ya, empezamos a preparar cena o a ver qué quiere que preparemos ya o que hagamos o que no hacemos. Que yo a estas horas ya suelo estar haciéndome la cenita. Pero bueno, es lo que hay.